Hoy vamos a hablar de las cualidades de un seguidor de Cristo. ¿Quién es seguidor de Cristo? Levante su mano. Amén. Bueno, hoy vamos a ver si realmente somos seguidores de Cristo o no. Quiero comenzar con una introducción de un libro que me encontré muy bonito y habla acerca de esto. Y yo quiero que usted preste atención a cada palabra que vamos a hablar y cada palabra que hoy se va a decir. Es la presencia del Espíritu Santo hablando a tu corazón. Amén. Dice: el cristiano es una mente por la cual Cristo puede pensar, un corazón por el cual Cristo puede amar, una voz por la cual Cristo puede hablar, una mano por la cual Cristo puede ayudar. El próspero hombre de negocios declara: para mí el vivir es la fortuna. El filósofo declara: para mí el vivir es la sabiduría. El ambicioso: para mí el vivir es fama. El artista: para mí el vivir es la gloria. ¿Cuál es la pasión que domina nuestro corazón? No es la fortuna, ni la sabiduría, ni la fama, ni la gloria, sino que para mí el vivir es Cristo. Entonces repite: para mí el vivir es Cristo. Y este es el primer fundamento, que si para el cristiano el vivir, ¿quién es? Cristo. Cristo es el origen de mi vida. Cristo es la esencia de mi vida. Cristo es el modelo de mi vida. Cristo es la ayuda de mi vida. Cristo es el premio de mi vida. La predicación de Cristo es el negocio de mi vida. La presencia de Cristo es la alegría de mi vida. El amor de Cristo es el poder de mi vida. La voluntad de Cristo es la ley de mi vida. La pureza de Cristo es el anhelo de mi vida. Porque Cristo, ¿qué es? Mi vida. Cristo es mi vida. Y yo quiero que, partiendo de esta reflexión, que es muy bonita, comencemos a estudiar cuáles son las verdaderas cualidades de un cristiano. Entonces, para un cristiano, ¿Cristo qué es? Su vida. Todo se centra ¿en quién? En Cristo. En la universidad, el trabajo, la vida en pareja, los hijos, las emociones, todo se centra ¿en quién? En Cristo. Amén. Y quiero leerles esto también. Cristiano es una persona que profesa creer en Jesús como Cristo. Aunque hoy en día, la verdad, la palabra cristiano se utiliza mucho, pero muy pocos son los que verdaderamente son hijos de Dios o de Cristo. Hoy en día se le llama cristiano a una persona que sigue una religión. Y seguir una religión es decir: ay, yo voy a la iglesia, ¿cierto? Y por el hecho de entrar a una iglesia no quiere decir que seas, ¿qué? Cristiano, ¿cierto? Porque el hecho de entrar a un garaje a mí no me hace un carro. O el hecho de entrar a McDonald's a mí no me hace una hamburguesa. Entonces, ir a una iglesia no es una fuente confiable de que tú seas cristiano. Simplemente eres un asistente, un calentador de silla. Estás desparchado en la casa y decides venir a seguir unos requisitos que tú te implementaste. Pero el ser cristiano va mucho más allá de una religión. Una religión te impone reglas, una religión hace que tú juzgues a los demás, pero el vivir en Cristo es algo más profundo. Entonces, lo primero de lo que vamos a hablar es que un verdadero cristiano sabe que el único camino es ¿quién? Jesús, ¿cierto? Para mí no hay más intercesores ni más cosas, sino el único camino para yo ir a Cristo, ¿quién es? Jesús. El único camino para ir al Padre, y eso le dice la palabra, es Jesús. Y hoy vamos a leer mucho la Biblia porque no hay mejor argumento que la palabra de Dios, ¿verdad?
Yo los invito a que vayamos a Juan 14, 6. Y vamos a leer muchas cosas que nos van a indicar que Jesús es el único camino. No hay más caminos por los que yo pueda andar que me lleven al Padre. No puedo hacer mi propio camino, ni mi propia doctrina, ni, ay, es que yo no voy a la iglesia, pero yo estoy con Dios y, bueno, son excusas que siempre sacamos, ¿sí? O yo voy a estudiar tal cosa porque yo sé que estudiando esto voy a llegar al cielo. O yo voy a hacer tal cosa o tal otra porque haciendo esto voy a llegar al cielo. ¿Y cuál es nuestra única garantía de llegar al cielo? Jesús. Amén. Dice, Jesús le dijo, ¿yo soy qué? El camino y la verdad y la vida. ¿Y qué dice? Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie. O sea, ni el más estudiado de los judíos, ni el más estudiado de los ultra mega pastores de la mega iglesia. Nadie, nadie puede ir al Padre si no es por quién. Por Jesús. Amén. Vamos a ir a Timoteo, primera de Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién? Jesucristo, hombre. Es claro, ¿cierto? La Biblia no se anda con perendengos ni con pañitos de agua tibia. La Biblia es clara e inconcisa. Por eso un seguidor de Cristo no puede estar yendo al brujo, ni leyendo el chocolate, ni leyendo las cartas. ¿Cierto? Porque solo hay un intercesor entre Dios y los hombres. Por eso no podemos buscar la presencia de Dios por otro lado que no sea Dios. Dice la palabra que el velo se rasgó en dos, ¿cierto? Y eso nos permitió un acceso directo ante Jesús, ¿cierto? Él es el único acceso. Si yo tengo problemas, si yo tengo dificultades, si yo necesito encontrar mi propósito, ¿a quién debo ir? ¿O debo ir a la pitonisa? Por eso un verdadero cristiano sabe que Jesús es el único camino. Y no hay más. Por más que yo quiera descubrir cosas, irme a vivir la vida, no voy a encontrar la esencia del ser si no es en Cristo Jesús. Amén. Vamos a ir a Juan 2:12. Porque a veces queremos ir por otros caminos para encontrar a Jesús, ¿verdad? A veces queremos de pronto probar los bautistas, los adventistas, los mormones, queremos probar, no sé, los santeros, la brujería. Pero hay un solo camino. Y Dios no va a decir cuando estemos en el gran tribunal de Cristo, aquí háganme una fila los testigos de Jehová, aquí háganme una fila los de la Iglesia Santa, acá háganme una fila los judíos, y aquí háganme una fila los adventistas. El Señor va a juzgar a cada persona individualmente por lo que haya hecho en esta vida. Y se salvan los que hayan seguido el único camino, que es ¿quién? Cristo Jesús. Dice, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados. ¿Por qué? Por su nombre. ¿Quién es el único que puede perdonar pecados? Jesús, ¿cierto? Nadie más, ni Buda, ni Mahoma, ni Alá. Y esto puede entrar en mucha controversia. Y lo siento, pero a mí me gusta hablar la verdad. Porque el único que puede perdonar, el único nombre que puede perdonar es Jesús. ¿Sí? Nadie más. Ni hacerte baños de los siete riegos te puede salvar, ni te puede perdonar los pecados. El único que perdona los pecados es ¿quién? Jesús. Vamos a Mateo 6:24. Que nos lo dice más masticado.
y nos dice de la siguiente manera, Mateo 6:24: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Aquí se refiere a las riquezas, pero podemos abordarlo en muchas circunstancias. Yo no puedo decir, ay, esto no es tan malo, o esto no es tan bueno, porque para Dios es o sí o no. Es frío o es caliente, ¿cierto? Y nadie puede agradar a Dios si hace cosas malas. Y nadie puede agradar a Satanás si hace cosas buenas. Entonces, o estamos en lo bueno o estamos en lo malo. Pero en ambas cosas no podemos estar, porque ¿qué dice la palabra? ¿Qué pasa con las personas tibias? Es la sensación más horrible. Y nadie se unta eso, nadie guarda eso. Eso se desecha. Porque el vómito es algo dañado que sale del cuerpo. Entonces, ¿quién quiere ser algo dañado para Dios? Dígame. Nadie, ¿cierto? Pero ¿quién quiere ser un perfume grato en la presencia de Dios? Dígame. Amén. Primera de Juan 2:15 nos dice que no amemos al mundo. A veces no tratamos de buscar otros caminos para seguir a Dios, sino que simplemente nos desviamos totalmente y empezamos a amar otras cosas que no son Dios. Primera de Juan 2:15 dice: no améis al mundo ni a las cosas que ¿qué? Que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Veamos esto tan tremendo. O sea, si tú amas el mundo, Dios no está en ti. Si estás haciendo cosas que le pertenecen al mundo, no has sido salvo, porque Dios no está en tu corazón. Y eso es tremendo, ¿no? Porque deseamos ser perfumes gratos delante de Dios. Pero cuando amamos el mundo, no permitimos que sea Dios el que esté en nuestro corazón. Entonces, si tú eres cristiano, si tú eres seguidor de Cristo, si tú eres seguidor del Señor, vas a tener claro que no puedes amar al mundo. Amén. Santiago 3:11 dice que de una misma fuente no puede salir agua dulce y agua salada, ¿cierto? De una misma persona no pueden salir palabras de bendición y palabras de maldición, porque entonces no estamos siendo consecuentes nuestras acciones con lo que decimos creer. Con Robin hablábamos algo y es, hay muchas palabras, pero pocos hechos, ¿cierto? Decimos, ay, me voy a comprometer, le voy a meter la ficha a la iglesia, voy a hacer cosas por el Señor, y hablas mucho, pero haces poquito, de verdad. Ni siquiera al levantarnos hacemos una oración. Ni siquiera al acostarnos decimos gracias. Entonces, nuestras acciones no son consecuentes con lo que decimos. Entonces, como primer cualidad es saber que el único camino es ¿quién? Jesús. Entonces, ya dejémonos de misticismos, dejémonos de cosas que no le aportan a nuestra vida cristiana. Eso no está bien, ¿sí? O pretender que si una persona tiembla y salta y hace cosas estrambóticas es porque tiene al Espíritu Santo. El Espíritu Santo se revela a nosotros de tantas maneras, no necesariamente con shows y espectáculos, pero eso le encanta a la gente, que pasen cosas y que haya una transformación poderosa, porque el espectáculo vende un montón. Pero la palabra dice que el Señor es un Dios
de orden. Y cuando vimos a Jesús en la palabra temblando y haciendo cosas raras, o tirando chaquetas, diciendo aleluya, que sea, ¿no? Y el Señor es el único camino que debemos seguir. Él es nuestro ejemplo. Un verdadero discípulo, un verdadero cristiano, seguidor de Cristo, deja sus emociones en la guía del Espíritu Santo. Las emociones son súper difíciles de manejar. ¿A quién le ha dado ira? Levante la mano. ¿Quién ha hecho cosas con ira? Todos, ¿cierto? Ofendemos, dejamos la comida servida. La comida no tiene la culpa, pero ahí la dejamos tirada, ¿cierto? Hacemos cosas que no concuerdan con lo que decimos creer o con lo que decimos seguir. Porque manejar las emociones es muy difícil. Por eso hay psicólogos, por eso hay psiquiatras, por eso hay personas que, CEOs, gente que se dedica a guiar a las personas. Hay libros de autoayuda, ¿cierto? ¿Cómo conseguir no sé qué? Tú puedes vencer. ¿Qué hay dentro de mí? Y escuchamos muchos títulos y estamos buscando constantemente tener equilibrio en nuestras emociones, pero sin el Espíritu Santo ese equilibrio, les digo hoy, es imposible, porque es que Dios es el que se encarga de darnos un sentido, de darnos una identidad, ¿sí? Y vamos a Romanos 8, del 5 al 15. Y vamos a ver cómo podemos dominar esas emociones a través del Espíritu Santo. Romanos 8, del 5 al 15 dice: porque los que son ¿de qué? De la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Podemos seguir. Porque el ocuparse de la carne es ¿qué? Muerte. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y ¿qué? Paz. La paz es la sensación de tener las emociones en equilibrio. Si uno está bien emocionalmente, uno siente ¿qué? Paz, ¿cierto? Uno está tranquilo, uno está fresco. Pero dice que la paz solo la podemos conseguir ¿con qué? Con el Espíritu y dejando atrás las cosas de la carne. A veces pensamos que carne es solo cosas sexuales, porque eso es lo que uno se imagina. La persona que fornicó, la persona que adulteró, la persona que hizo cosas obscenas, no sé. Pero la carne también es darle gusto a nuestras emociones, ¿sí? Porque por las emociones es que una persona es adúltera, por las emociones es que una persona cae en la fornicación, por las emociones es que una persona no trata bien a su esposa, por las emociones es que un hombre no trata, una mujer no trata bien a su esposo. ¿Sí? Porque empieza el enemigo a jugarnos en la mente cosas y nos hacemos argumentos que respalden nuestro pecado. Y eso es pensar en las cosas de la carne. ¿Y qué dice la palabra? Que la carne trae ¿qué? Muerte. Dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, sigamos, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Yo tengo una pregunta, ¿tú quieres agradar a Dios? Entonces tienes que matar todas tus emociones todos los días. Es que tengo unas ganas como de irme a tomar una cerveza porque no me aguanto. Y si tú sabes que ese es el pecado por el que caes, ¿vas a irte a tomar la cerveza? Hay que ser prudentes, ¿verdad? Y si tú quieres estar en paz, tienes que vivir en el Espíritu. El cuerpo humano
interno se divide en tres partes: el cuerpo, el alma y ¿qué? Y el espíritu. El cuerpo es esta fachada, el alma son todas nuestras emociones, nuestro conocimiento, nuestro intelecto, todo lo que tenemos ahí. Y el espíritu es aquella como voz de vida, aquel soplo de vida que nos conecta con Dios. Generalmente al ser humano lo domina el alma, o sea, su ego, sí mismo. Al humano lo domina sus emociones. Pero ¿qué tenemos que dominar nosotros? ¿O qué tiene que dominar en nuestra vida? El espíritu. ¿Y cómo se alimenta el espíritu? A través de la palabra, a través de la oración, a través de venir a la iglesia, a través de tener un compromiso. Pero no me voy a adelantar. Entonces, un cristiano verdadero deja sus emociones en la guía del Espíritu Santo y no se deja llevar por la carne, ¿cierto? Hay una cosa, y es que todos tenemos momentos duros, ¿cierto? La muerte de un ser querido, un tema con el rechazo, con la autoestima, la ansiedad, la depresión. Ninguno de nosotros está exento a vivir eso, pero si lo manejamos con la guía del Espíritu Santo, tengan por seguro y tengamos por seguridad que el Señor nos va a dar la salida de esas cosas. Amén. Vamos a ir a 1 Corintios 10:23. Y nosotros tenemos inteligencia, ¿cierto? Somos seres inteligentes que entendemos. Y el Señor nos dice en esta palabra que me parece muy tremendo y nos aclara cómo ustedes también pueden pensar y pueden tratar de interpretar qué es bueno y qué es malo. Entonces podemos decir que cuando tenemos la guía del Espíritu Santo, sabemos lo que es bueno y lo que es malo. No necesitamos estar preguntándole a todo el mundo: oiga, ¿usted qué piensa de esto? Oiga, ¿usted cree que si me tomo una cervecita es bueno o es malo? ¿Usted cree que si voy ahí a un motelito con mi novio, será que es bueno o es malo? Nosotros, como hijos de Dios, debemos tener el discernimiento para entender eso. Por eso la palabra de Dios dice esto en 1 Corintios 10:23. Dice: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Seguir a Cristo no debe ser un tema de seguir unas leyes o unas imposiciones de la iglesia. Seguir a Cristo es por amor. Y cuando yo amo, obedezco. Cuando yo amo, cumplo los mandamientos que están en esta palabra. Pero no por un requisito o porque me los impongan en la iglesia, sino por amor y por querer agradar ¿a quién? A Cristo, a Dios. Entonces, todo es lícito. Nadie te va a decir que no hagas cosas, pero tú debes saber lo que te conviene y lo que te edifica. Si para ti va a ser conveniente hacer algo y eso te va a edificar, bienvenido sea. Pero si vas a hacer algo que ni te conviene y ni te edifica, ¿para qué lo haces? Porque sigues la carne, o sea, no hay otra explicación. ¿Sí? Y los que están sujetos a la carne tienen en la mente ¿qué? La carne. El que es adicto al sexo, ¿en qué está pensando a toda hora? En sexo. ¿Cierto? El que es adicto al ego, ¿en qué está pensando a toda hora? En él mismo. Diciendo: ay, yo soy el chacho,
voy a ser exitoso, voy a estudiar esto porque voy a alcanzar, llegar a ser el primero, a ser el mejor. El que es adicto a que lo estén aplaudiendo, ¿en qué está pensando? ¿En qué ropa se va a poner? ¿En cómo va a cantar? ¿En qué espectáculo va a hacer para que los demás lo admiren? Pero el que tiene la mente en el espíritu, ¿dónde, en dónde está? El que tiene su corazón en el espíritu, ¿en dónde está su mente? En el espíritu. En todas las situaciones, ¿va a estar quién? El Espíritu Santo de Dios ahí. Y quiero leerles esto, Jeremías 17, 9 y 10. Dice: engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Miren esto tan tremendo. Engañoso es ¿qué? El corazón. Y perverso. ¿Y quién lo conoce? ¿Tú lo conoces? ¿Quién? La palabra dice, ¿tú te conoces a ti mismo? ¿Qué dice? ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, pruebo el corazón para dar a cada uno según el fruto de sus obras. Tu corazón siempre te va a engañar. ¿Has escuchado ese dicho que dice, sigue tu corazón? Sí, pues no le hagas caso. Si sigues tu corazón, la embarras. Si sigues tu corazón, te vas a ir contra la pared. Porque el corazón está guiado por el alma. Y necesitamos estar guiados, ¿por qué? Por el espíritu. Entonces no hay que seguir el corazón. El corazón, cuando tienes una ruptura amorosa, te quiere hacer muchas cosas. Quieres escuchar música triste. También te llenas de ira en un momento, te llenas de motivos para odiar a la otra persona. El corazón quiere llorar y llorar y llorar. El corazón quiere mandar todo hasta donde le dé, ¿cierto? El corazón no quiere ir a trabajar porque está triste y decepcionada. Pero hay una cosa muy hermosa, y es que tenemos razón y dominio propio. Entonces tenemos que sujetar el corazón al espíritu. Que si me cuesta perdonar a una persona, sujeto mi corazón al espíritu y perdono. ¿Sí? Que si sujeto mi corazón al espíritu, no le hablo a esta persona porque me hizo esto. O sea, llévate eso para donde pertenece. Deja el orgullo, deja todas esas bobadas. Porque yo les digo una cosa, ¿ustedes han visto noticias? ¿Vieron lo que sucedió en Israel? Entró un grupo terrorista a su territorio, invadió una parte y empezaron a entrar a las casas de las personas y mataban mujeres, niños, adultos, de todo. Empezaron a matar personas. Dios está que viene por su iglesia. Y nos vamos a quedar por no hablarle a una persona. Nos vamos a quedar porque me partieron el corazón y ay, pobrecito yo. Nos vamos a quedar porque es que mi esposa no cumple con su deber, o mi esposo no cumple con su deber. Nos vamos a quedar porque es que yo no sirvo para nada. O sea, tenemos que despertar y dejar de estar calentando esa silla. Ahí no están haciendo nada. No esperen que el pastor vaya y les diga, oye, ¿será que puedes orar hoy acá? Oye, ¿será que puedes empezar a ensayar en la alabanza? Oye, ¿será que...? No, es que la obligación de salvarse está ¿en quién? En cada uno de nosotros. Y estamos tal vez sentados criticando, mirando la paja que está en el ojo del otro, pero no estamos viendo la viga
que está en nuestro corazón. Entonces no esperes a ser perfecto, hazlo, comienza. Porque en el servicio también mostramos a Cristo. Y no nos vamos a quedar porque estamos esperando la llamada del pastor. Eso es una bobería. Y ya tenemos que crecer, ser grandes y entender que el objetivo de servir a la iglesia no es esperar a que me llamen a hacerlo, sino yo mostrar voluntad para que me pongan acá. Amén. Y con esto voy a uno de mis puntos preferidos, y es que el cristiano real es constante y comprometido. Cuando yo me caso con una persona, o sea, cuando uno decide tener un matrimonio, es porque hay que un compromiso, ¿sí? Yo no puedo dejar de ir a dormir a la casa 8 días porque me dieron ganas de pegarme una escapadita. O sea, no, hay un compromiso. Y ese compromiso dice que yo voy a estar toda la vida con esa persona y que tengo que amarlo y respetarlo. Dice en la salud y en la enfermedad, en lo bueno y en lo malo, en lo difícil. Uno hace esos votos y uno se esmera haciendo unas palabras espectaculares, y la idea es cumplirlas. Y cuando yo decido adquirir un compromiso con Dios y decido volverme iglesia, dice que la iglesia es ¿qué? La esposa. Entonces, cada vez que yo me alejo de la iglesia, cada vez que me da la bobada, cada vez que quiero, no sé, uno quiere llamar la atención, cada vez que esas cosas pasan, estoy dejando mi compromiso con mi esposo. Entonces, ay no, Robin me habló mal, ¿sabe qué? Me voy y vuelvo cuando me llame. El éxito de un matrimonio está en la constancia y en el compromiso. ¿Van a haber momentos difíciles en un matrimonio? Yo les puedo dar testimonio. Ah, no, mentiras. ¿Van a haber momentos de felicidad? Muchos. ¿Van a haber momentos donde yo no quiero saber de mi esposo? Amén. Y no por eso lo voy a echar de mi vida. Así como hacemos nosotros con Dios. Ah, estoy pasando por un momento difícil, lo voy a sacar de mi vida. ¿Usted está en silencio, Señor? No me habla. Pues suerte. Así hacemos. ¿Sí? Es que yo quiero ser un mega predicador, un mega pastor. ¿Y qué estás haciendo? Dejando de venir a la iglesia, sentado en la alabanza. Eso me choca y se los digo hoy. ¿Para qué vienen a adorar si se van a sentar? No vengan. O sea, es que no es conmigo. ¿Saben con quién están quedando mal? Con Dios. No es necesario que uno salte ni que levante las manos, porque todos tenemos nuestra forma de expresar. Pero es una falta de respeto cuando está el Rey de Reyes y Señor de Señores siendo exaltado y yo estoy hablando por el celular. O yo estoy, no sé, en otra cosa, o tengo mi mente en otro lado. Si ustedes ven las noticias, cuando llega el Rey de Inglaterra, bueno, de Reino Unido, bueno, cuando llega el Príncipe Carlos, que ahora es Rey, ¿la gente qué hace? Se reúnen todos, empezando por ahí. Cuando él va a salir y viene en ese carruaje, lo aplauden, le dan gritos, botan cosas. Eso es un show y un mega espectáculo, porque llega el Rey. Pero ¿por qué nosotros no lo hacemos con el Rey de Reyes y Señor de Señores? ¿Será que él no se lo merece? ¿Ustedes qué creen? Entonces, un verdadero cristiano es constante y comprometido. No se mueve de su lugar ante las pruebas. ¿Has tenido pruebas? Levanta la mano. Como un matrimonio,
hay pruebas, pero no por eso vamos a separarnos o a divorciarnos. Hay que mantenerse. Santiago 1, 22 al 25 dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Porque es que llegamos a un punto de convencimiento donde decimos: yo hago y yo soy y yo creo en Cristo y todo, y terminamos ¿qué? Engañándonos. Y solo estamos ahí en esa silla. Y no tenemos que ser solo oidores, sino hacedores. Sigamos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural. Sigamos. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida cómo era. Uno se mira al espejo mientras se está arreglando, mientras uno se maquilla, mientras, no sé. Pero si hoy nos ponemos a pensar en cómo somos, en qué ubicación de nuestro rostro están los lunares, en qué ubicación de nuestro rostro tenemos un granito, tal vez se nos olvida, ¿cierto? O cuáles o qué manchas tenemos en el iris. Pues uno cuando tiene un espejo, uno puede decir, pero el resto es una imagen que se va. Y eso pasa con el que es oidor, pero no es hacedor. Te llega la palabra, hoy puedes llorar, hoy puedes decidir cambiar tu vida, pero si no haces nada, a los 2 días se te olvida y vuelves a ser el mismo. Entonces, pues eso es una bobada. Sigamos. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Entonces, si aparte de todo usted quiere bendición en su vida, que dice la palabra, mire atentamente, oiga y haga. Porque las palabras, ¿qué? Se las lleva el viento. Pero que queda firme nuestra convicción y lo que hagamos. Yo le puedo decir a Robin: oye, te amo, eres el esposo más maravilloso del mundo, eres espectacular, yo mi vida la daría por ti, eres todo. Pero llego a la casa y le tiro la comida, llego a la casa y lo empujo cuando estamos durmiendo, lo miro con asco. ¿Estoy siendo consecuente con lo que digo? No, pero así actuamos. Ay, yo soy fiel seguidor del Señor. Y estamos haciendo otra cosa que nada que ver. Entonces dice, no solo ser oidores, sino hacedores. Y aparte de todo, uno es bienaventurado si lo hace. Entonces esto es tremendo. Vamos a ir a Romanos 8:38. Dice la palabra que la persona inconstante, esto no está aquí, esto está en Santiago, pero pues para contarles, que la persona inconstante es como las olas, que se deja llevar por el viento. Entonces, si el viento va para allá, ¿para dónde va la ola? Para allá. Si va para acá, ¿para dónde va la ola? Para allá. ¿Y será que Dios quiere que nos dejemos llevar por el viento? O cambiémosle el nombre al viento, por el mundo, por las adversidades, por el yo creer que tengo la razón, por el yo creer que tengo la verdad y que nadie más la tiene. Tenemos que dejarnos llevar ¿por quién? Por el único camino, que es ¿quién? Jesús. Dice la palabra de Dios: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir,
ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, ¿quién es constante y comprometido ama de verdad? Como un matrimonio. Y cuando yo amo de verdad, lo que acabamos de leer, ni lo alto, ni la muerte, ni lo profundo, ni la vecina, ni el pastor que no me llamó, ni el partido de fútbol, ni yo me llamo, ni las dificultades, ni es que me hirieron, ni es que no sé qué hacer. O sea, no hay excusa. El que ama, ama y ya. El que ama no puede ser separado del amor de Cristo. Por más que vengan las peores cosas, las mejores cosas, por más que uno no entienda por qué uno está en escasez si uno es seguidor de Cristo, por más que uno no entienda que a uno no le vaya bien en el trabajo si uno es seguidor de Cristo, por más que uno no entienda que uno no tenga el hogar perfecto si uno es seguidor de Cristo. Y es que hay un tema, y es que no todo en Cristo pasa por arte de magia. Lo que somos y lo que vivimos es la consecuencia de las decisiones que tomamos ayer. Si tú hoy tienes tal vez algo de escasez, revisa qué mala decisión tomaste. Si tienes de pronto un hogar que no está funcionando, revisa qué es lo que está pasando, qué decisión tomaron para llegar a eso. Si algo no está bien en tu vida espiritual, revisa qué fue lo que sucedió y por qué llegamos a eso. Pero quien ama no puede ser separado del amor. Porque cuando yo estoy mal, necesito a Cristo. Él es mi única esperanza. Cuando me va mal en el trabajo, Él es mi refugio. O sea, ¿cómo hace la gente para vivir sin Él? ¿Cómo hacemos nosotros para rechazarlo? Porque todos lo hemos hecho en algún momento. Y necesitamos ser cristianos verdaderos y comprometidos. Ahora, otro punto. Da testimonio porque su vida de palabra y oración se refleja. Una persona que de verdad es seguidor de Cristo da frutos. Si usted no da frutos, usted no es seguidor de Cristo. ¿Qué es dar frutos? ¿Qué creen ustedes? ¿Será estar 12 años sentado en una silla? ¿Dar frutos? ¿Crecer? ¿Cierto? ¿Cambiar? ¿Ver una transformación? Y eso es dar frutos. Y no es una persona que da testimonio porque le toca dar testimonio o porque le toca ser obediente, sino porque su interior se refleja en el exterior. ¿Amén? Amén. Miren, no sé si ustedes sean conscientes de esto, pero lo que uno lleva por dentro se muestra por fuera. Cuando una persona no tiene una vida recta delante de Dios, se nota, ¿cierto? Su cara es distinta. Su mirada es distinta, sus acciones son distintas. Si amamos, podemos hacer evidente el amor de Cristo. Si estamos criticando, ¿hacemos evidente el amor de Cristo? ¿No? Si estamos juzgando, ¿hacemos evidente el amor de Cristo? No, ¿verdad? Entonces hay que aprender a valorar la presencia de Dios, porque a veces creemos que tenemos la salvación y, como mirábamos, el que sigue las obras de la carne es de la carne y no está con Dios. Entonces puede creer que está con Dios, pero realmente no lo está. Entonces yo te invito a que hoy reflexiones y pienses,
en que la venida del Señor está cerca. Puede que tu familia haga todo lo contrario y que haga cosas malas, pero tú sé la luz en medio de la oscuridad. Sé tú el que cambie las cosas. Puede que en tu trabajo tú seas el único que no sale a bailar, que no sale a festejar o a hacer cosas que los demás hacen, pero sigue firme, sé constante y comprometida. ¿Ustedes creen que tenemos trabajo como iglesia? ¿Y qué estamos haciendo? Dime tú, ¿qué estás haciendo? Mientras tanto se están perdiendo un montón de vidas allá afuera. Y el Señor está que viene, o sea, de verdad. Informémonos de noticias y miremos que el mundo está en casi un punto de inflexión. Y nosotros tenemos que hacer algo. No podemos dejar que el trabajo, que la vida, que los deleites, que el orgullo, que el creer que nosotros podemos solos, nos cieguen y no nos dejen trabajar para Dios. Yo sé que el trabajo es importante, yo sé que estudiar es importante, yo sé que hay una vida allá afuera que todos tenemos que trabajar para comer, pero que eso no ocupe el lugar que le corresponde a Dios, porque el día de mañana se nos va a tomar cuentas por nuestras obras, por nuestro tiempo, por todo lo que hagamos hecho acá, y que vamos a decir: no, me la pasé trabajando, es que quería un carro y tenía que trabajar para obtenerlo, es que me la pasé trabajando porque tenía tantas obligaciones. Pero no valoramos que tenemos al Dios vivo y real acá, y hemos contristado su corazón, y tenemos que, así como uno tiene que reconciliarse con la pareja cuando uno la embarra, así mismo hay que buscar reconciliarnos con Dios. Y yo te invito a que hoy de corazón le digamos a Dios que queremos ser verdaderos seguidores, que hagamos las cosas bien, aunque nuestro esposo o nuestra esposa no esté haciendo las cosas bien, aunque nuestros hijos no hagan las cosas bien, aunque las personas que están a nuestro alrededor no nos sigan ni nos aprueben. ¿Necesitamos la aprobación de quién? De Dios, eso es lo más importante. Puede que en todo lado te rechacen, puede que en todo lado te vean como poca cosa, puede que en todas partes no crean en ti, pero si Dios cree en ti, si Dios está contigo, ¿quién podrá contra ti? El mundo se va y sus deseos también, pero dice la palabra que el que cree en Dios permanece para siempre, el que está en Dios. Sus palabras, cielo y tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Te invito a que cierres los ojos y que en este momento, con toda la sinceridad de tu corazón, le hables a Dios. Si sientes que debes pedirle perdón, pídele perdón. Si sientes que tal vez no has hecho las cosas bien para Él, pídele perdón en esta mañana. Dile: Espíritu Santo, maravilloso Dios, poderoso Salvador, en esta mañana, Señor, yo vengo con mi corazón desnudo delante de Ti, Señor. Yo acepto, Señor, que tal vez la pereza me ha invadido, que tal vez el hecho de que las personas no crean en mí me ha hecho querer no servirte. Señor, tal vez he cometido errores, tal vez he consultado cartas, tal vez he consultado brujos, tal vez he hecho cosas que le han abierto puertas al enemigo. Pero hoy, Señor, yo te pido perdón. Yo te pido, Señor, que tú entres a mi corazón en esta mañana y que me perdones, Señor,
que me perdones porque he dicho ser cristiano, pero con mis acciones no lo he mostrado, Señor. Porque tal vez hay cosas que pasan por mi mente, por mi vida, por mi corazón, que no me han permitido avanzar, Señor. Que no me han permitido tomar la decisión de comprometerme contigo, Señor. Tal vez, Espíritu Santo, he dejado de hacer lo correcto. Tal vez he dejado de servir, tal vez he dejado de trabajar para ti, Señor. Por el tema que sea, Señor. Pero es que mi compromiso no es con este lugar, mi compromiso no es con las personas que asisten acá. Es contigo, Señor. Y hoy quiero pedirte perdón, Señor. Hoy quiero pedirte que toques mi corazón, Señor. Hoy quiero pedirte que pueda volverte a sentir así como la primera vez, Señor. Y hoy quiero humillarme de corazón, Señor, reconociendo que no soy nadie sin ti, Señor. Reconociendo que no puedo hacer las cosas si tú no estás. No queremos que te sientas triste, Espíritu Santo. Perdónanos si no te hemos valorado. Perdónanos, Señor, si no te hemos exaltado como te lo mereces. Pero tú eres el Rey de Reyes, el Señor de Señores, Señor. Y mereces todos los aplausos, Señor.